Hola, hola, bienvenidos a todos una vez más. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Para los que son nuevos por este canal, mi nombre es Mónica Mapper y en esta ocasión les traigo un pequeño recorrido por Walmart. Recuerden, esto en la ciudad de Morelia. Comenzamos con esta marca que sacaron en Aurrera y en Walmart, que se llama Cosmetic Lab Total Beauty. Están ofreciendo lo que son brochas para maquillaje, esponjas, cosmetiqueras, sets para aplicar las mascarillas. Aquí pueden estar viendo los precios. Si no se han perdido ninguno de mis videos, ya se las he mostrado también en Aurrera. También hay lo que son esponjas para baño, son 3 esponjitas. Y la verdad es que tiene unos colores pastel súper bonitos. El precio de estas brochas es de 200 pesos, como pueden verlo en la imagen. Estos artículos que les estoy mostrando los pueden encontrar en la entrada. Miren, estas tazas ya se las había mostrado anteriormente. Son tazas con algún mensaje y tienen su tapita. Vienen en la parte de abajo con un color pastel, ya sea verde, azul o morado. Están estos vasos de vidrio con tapa y popote y con glitter que están padrísimos. Además traen una muy bonita frase. Su precio es de 50 pesos. También estas botellitas de conejo están preciosas. Las hay con orejitas hacia arriba o con orejitas hacia abajo. Ya tú escoges tu favorita, los colores son preciosos. Y miren nada más qué bellezas de vasos. Estos que tienen glitter o pueden ser lisos, tienen una tapita en forma de orejas de gatito y traen su popote. La verdad es que están divinos. Tienen un precio de 69 pesos y como les mencionaba, todo esto es en colores pastel. Estos artículos son de la marca My Shop. Miren qué bonitos toppers o bowl con tapa, son de conejito o de osito. Están muy bonitos, su precio es de 69 pesos cada uno. Además de que tienen asita. Este es un modelo diferente, es un poco más pequeño. También tiene su tapa y tiene doble asa. Además también nos encontramos con toallas de baño para mujeres. Están en un precio de 318 pesos cada uno y las están manejando en color morado, rosa bajito y rosa fuerte. Las pijamas también las encontramos en la entrada. Como pueden ver aquí, los precios son por separado de este conjunto. Y esto me encantó. Hay unas alcancías en forma de conejo o de changuito en colores pastel, su precio es de 200 pesos. Y también está lo que es artículos para hacer ejercicio, como el tapete de yoga por 150 pesos. Esta pelota rosa también de yoga por el mismo precio, 150. Y por 79 pesos encontramos el masajeador de pies en colores pastel. Esta es una faja para hacer ejercicio, su precio es de 149 pesos. Y también nos encontramos por aquí, en la misma área, esta zapatera que es para 12 pares de zapatos en color rosa pastel. Este es un masajeador de espalda en color transparente, es de plástico. Y su precio es de 69 pesos.
Por aquí todavía podemos encontrar las velas aromáticas de esta misma línea por 99 pesos cada una. Y por supuesto también encontramos los relojes en estos tonos tan bonitos, pastel, rosa, azul, verde. Está la salida de baño y la gorra de baño. La salida de baño tiene un precio de 299 pesos. Y miren qué bonitas almohadas en forma de perrito. Estos son artículos kawaii de diferentes tamaños y por supuesto diferentes precios. La chica tiene un precio de 169 y la grande de 249 pesos. Además de que también ya empezaron a llegar artículos de papelería, como esta bonita bolsa de peluche azul cielo, que es un osito. También ya había un poco de libretas o agendas, que ya se los estaré mostrando próximamente. Aquí les dejo más imágenes de pijamas o camisones. Todo esto es en Walmart Estadio o Macro Plaza Estadio, como lo conozcan, en la ciudad de Morelia. Estas mochilas en rosa y azul están súper prácticas, son tamaño mediano y su precio es de 298 pesos. Ahora les voy a mostrar estos popotes en forma de espiral. Son de plástico, por lo tanto son reutilizables. Son en forma de espiral, traen unos colores súper alegres, muy divertidos para los niños y traen cada uno una figura diferente. Hay de niños y de niñas. El precio de estos lindos popotes es de 50 pesos. La verdad es que se me hace un súper precio, a mí me encantaron. Y algo que también me encantó son estos pequeños toppers que encontramos por 99 pesos. Son en forma de animalito, como pueden ver hay de leoncito, de perrito bulldog, de oso panda y de león. Son tamaño pequeño para que lleves tus snacks a todos lados de una manera muy divertida. Y por fin encontré estos portavasos de bambú. Son 6 piezas. 5 portavasos y una base. Yo los andaba buscando desde hace tiempo, pero no me los pude traer porque solo son 5 portavasos y mi comedor es para 6 personas. Su precio es de 194 pesos y están padrísimos. Y recuerden que también me pueden encontrar en Instagram como Mónica-Mapper. Por ahí los espero también. Estamos en contacto y les muestro algunas de mis compras. Algo que también les quiero mostrar son estos dispensadores de agua con base. La base puede ser en color azul o rosa. Su precio es de 199 pesos y su capacidad es de 3.7 litros. Y como ya se acercan las lluvias, pues empezamos a encontrar lo que son paraguas. Y estos en color rojo están muy bonitos y súper prácticos para traerlos en la bolsa o incluso en las mochilas de los niños. Su precio es de 68 pesos. También ya llegaron las botitas de lluvia para los niños, para las niñas. Estas botitas salen de muy buena calidad, además de que no son tan caras. Y encontramos en varios diseños o colores lisos. Miren estas de niña, qué bonitas. Y todavía faltan modelos por llegar porque siempre, cada año, tienen muchísimos modelos en botitas de lluvia. Recuerden, mis chicas, que si no se han suscrito, háganlo, suscríbanse, es súper fácil, es totalmente gratis, déjenme su like y no olviden tocar la campanita. También pueden compartir este video las veces que quieran. Yo soy Mónica Mapper y espero verlas muy pronto. Cuídense muchísimo. Bye.